ministro Chadwick también se comprometió con la presencia de su jefe de gabinete. Ellos van a dedicarse a buscar los recursos, vamos a hacer propuestas de un nuevo paso bajo nivel, que es algo muy bueno, de la apertura de un pase en cruce de emergencia para bomberos y carabineros, y de del compromiso de hacer una administración y mantención de lo que van a ser los pasos peatonales de un promedio de 10 a 20 años a cargo de EFE. Por fin con humo blanco para la gente y llevando una muy buena respuesta para la sociedad de Cinco Pinos. Paralización inmediata de las obras y planificación nuevamente del tramo Cinco Pinos. Por lo que hemos logrado hasta el momento, que era lo que nosotros solicitábamos, la paralización de obras en el sector y la posibilidad de estudiar algún proyecto que pudiera dar solución al problema que tenemos. Escuchan de una vez por todas los voceros de la comunidad y se ponen humanos, digamos, se dan a la razón, se proponen lo que van a ganar ellos, las ganancias personales de la empresa, sino que fundamentalmente también las ganancias de la comunidad, que para mí me parece que es lo fundamental.